Hola, 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 hola. Muy buenas tardes a todos, niños y niñas. Sean bienvenidos al episodio número 29, si la memoria no me falla, de Pokémon Negro 2. Evoloki, nada, continuamos justo donde lo habíamos dejado, chicos, después de haber enfrentado a este gordito, si no me falla la memoria. Pues nada, ¿qué sigue, chicos? Básicamente sigue seguir explorando todo este lugar, ¿vale? Y ver alguno que otro objeto interesante, como pueden ver acá. Y continuar con la historia, ¿vale? No recuerdo si no me había puesto el repelente y iba a decir esto. Así que ahora lo sé, ¿vale? En esta ruta ya hemos capturado Pokémon. Y así que ya no podemos capturar más, que por si no lo recuerdan, me salió un Pokémon asqueroso, de hecho. Bueno, o sea, hay que ser sincero y fue un asco de Pokémon, chicos. Las cosas como son y pues se dicen así, ¿vale? Fue un asco. Ahora vamos a buscar los repels. Que no recuerdo dónde están, sé que es en este bolsillo. Bueno, setas, pañuelos, sal, cardumen, super repelente, ¿vale? Nos echamos uno para que los Pokémones de ruta no nos jodan la vida. Vale, un palo. Esto es para Marowak, ¿vale? Y para Cubone. Bueno, ya he dicho esto. Vale, un momento. Que creo. Pensé que me lo podía saltar y no, justo cuando paso, él me voltea a mirar, ¿vale? Así que era un combate fijo, se puede decir así, muchachos. Ya, solo tiene un Pokémon. ¡What the fuck! Bueno, vale, veamos cómo nos va contra Webuffet. Vale, veamos. Somos más rápidos, lógicamente, bien, bien, bien. Y por cierto, estuve viendo el nivel más del próximo líder. Y el nivel más alto que tiene, chicos, es nivel. Si no me. Es que no me recuerdo muy bien. Si no me falla la memoria, chicos, su nivel más. O sea, su Pokémon más fuerte estaba entre el 37 y el 38, ¿vale? Así que aún nos queda tiempo para levelear un poco, ¿vale? Y pues nada, vamos a ver cómo nos va contra esta líder, ¿vale? Es una mujer. De eso sí me acuerdo, pero pues. Verdad que este Pokémon tiene esa habilidad fea que se llama Sombra Trampa, algo así. Bueno, es una habilidad que no nos deja huir ni cambiar de Pokémon. Bueno, Patada Ígnea me va a doler. Pues no mucho, ¿vale? Doble filo, doble rueda, perdón. Y espero lo matemos. Uno. Vale, muere de solo una, perfecto. Pero no se acondicionan a Machoke. Así que tengo que cambiar, ¿vale? Vale, veamos. Bolsa. Súper repelente. Claudio, Claudio, perdonen, chicos, vale bien. Jeep. Y Saori. Porque por aquí había un objeto que está acá, ¿vale? Una tabla tierra. Bueno, vamos a seguir. Y hay otro objeto por acá arriba. ¿Dónde? Esperen un momento, discúlpenme. ¿Por dónde? Por acá. Ah, no me jodas, ¿en serio? Bueno, por acá. Creo que sí hay que usar fuerza, chicos, ¿vale? Vale, está allá justo donde estaba mirando esta cítica. Pero bueno, estos son combates fijos, así que hay que hacerlos, ¿vale? Y si queremos avanzar en la historia, voy a tener que usar fuerza. Cosa que no quería, porque el esclavo está en la caja y tendría que devolverme. Vale, Pokémon. Vigilante. Que tiene martillazo, ¿vale? Y además Macho que está a media, menos de media vida. Y pues no me quiero arriesgar, ¿vale? Ahora sí, martillazo. Toma, no lo fallamos, perfecto. Y para tu casa. Bien, de momento bien, 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 bien. ¿No murió? Vale. Martillazo. Ahora sí, muerto, ¿eh? Vale, por los huevos que tenía que morir. Bien, 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 bien. ¿Qué más puedo decir? Tengo que devolverme, chicos, a sacar al esclavo. Dream Ball. Seguimos luchando, ¿vale? Tierra a cero.
Así que otro martillazo de Vigilion, vale, es más rápido que nosotros. Eso no me lo esperaba. No, nos quita mucho martillazo y debería morir de un golpe. Yo diría que sí. Efectivamente, sí, vale. Y bueno, ahora vamos a pillar el objeto, una valla. Y bueno, lo siento chicos, pero tengo que irme rápidamente, ¿vale? Tengo que ir rápidamente por el esclavo número 2, básicamente para que haga fuerza, aunque... Momento, que por aquí hay más rutas, ¿vale? No sabía, no me acordaba de esto. Vale, otro combate. Bueno, bien, nos viene bien, esto sí nos viene bien porque tenemos que, como les digo, subir un poco de nivel, no mucho, pero sí. Vale, voy a seguir con la idea de dejarlos por lo menos al 35 a cada uno. Palpito. Y yo tengo a Macho todavía. Vale, se me olvida. Tengo que cambiar, o sea, apenas termine este combate, tengo que cambiar a Vigilier en primer lugar. Porque si no me van a reventar a Macho que en cualquier momento por confiado y no. Se sube el ataque o la defensa, no recuerdo. Veamos. La velocidad. Bueno, me vale. Se sigue subiendo la velocidad, me vale. Llama agilidad. Vale, recargamos. Bueno, me asusté, me asusté, me asusté. Y me hizo re... ¿En serio me hizo retroceder? Que se vaya a comer un perro este Palpitoad. Y ahora me da miedo. Porque puede que otro... Vale. No pasa nada. Se suicidó, yo diría. Sí, se suicidó. Espero se suicide. Por favor, por favor, por favor. Sí, bien, 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 bien. Donde lo hubiera dejado en rojo, me mataban a Guillén, chicos. Pero bueno, no fue así, gracias. Adiós, no fue así. Vale. Gancho, el gancho volador, algo así. Vamos a poner a quién pongo de primeras. Aguarde, ¿vale? Vamos a la segura, chicos. No vamos a arriesgarnos aquí. Sosamente, ¿vale? ¿Por qué no? Vale, hay un objeto. ¿Por a dónde está? Vale, creo que aquí es la salida. Vale, ya. Ya. Sí. Todos los repelentes que sean necesarios, muchachos, porque... Porque básicamente... Vale, por acá ya estuve. Eso que se ve no mover ahí, chicos, es un Pokémon, ¿vale? Por acá vamos a entrar a la cueva. ¿Vale? Y sigamos avanzando, muchachos. Bueno, fuerza aquí. Y un objeto aquí. Vale, bueno. Ahora. Creo que este lugar ya sé cuál es. Pues. Sí. Nos hemos devuelto, chicos, vale. Qué estúpido. Y creo que. Creo que obligatoriamente voy a tener que usar. Enseñarle vuelo a algún Pokémon, ¿vale, chicos? Me sabe mal. Pero yo diría que lo tengo que hacer, ¿vale? ¿Ven? Entonces en esta cueva ya había capturado Pokémon. Bueno, ¿qué significa esto? Pues básicamente que el Pokémon que capturé a la entrada de este sitio se cancela. No, no más repelentes por ahora. Y pues bueno, por acá podríamos ya entrar, no recuerdo, yo diría que sí. No, todavía no vale. Bueno, entonces
Voy a tener que usar vuelo, chicos, ¿vale? Lo siento. Para no perder el tiempo, es que me ha dado también un poco de flojera, la verdad. ¿Me das algo? No. Me da flojera volver a pie limpio, ¿vale? En bici. Hasta donde estaba, ¿vale? Así que sí, voy a usar vuelo. Pero antes voy a curarme aprovechando y sacar al esclavo, ¿vale? La pregunta es, ¿qué movimiento le puedo quitar a Sigilip? ¿Vale? Porque no sé. Vale. Entramos al PC. Mover Pokémon. Tú, no, tú no. Tú quedas cancelado, ¿vale? Porque ya había capturado en esta ruta. Así que te vas al PC de los cancelados acá. Y Zorua también está cancelado acá. Ahora tengo que sacar al esclavo, ¿vale? Aquí lo vemos. ¿Y por quién sacamos? Es mi pregunta. Por Arcanine, básicamente, ¿vale? Bien, ahora vamos a salir para pues básicamente poder enseñarle vuelo a Vigigem, chicos, ¿vale? Me sabe mal, pero es que tengo que hacerlo, no quería. Vale. Vuelo, 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 vuelo. Corte. Vale. Bueno. Usar. ¿Y qué ataque le quitamos, chicos? ¿Vale? Vale, vamos a ver qué ataque le podemos quitar. Vale. Golpe aéreo tiene 60 de potencia. El mejor vuelo. Entonces, vale, le vamos a quitar golpe aéreo. Y por esa parte yo lo veo correcto. Ahora, vamos a usar vuelo para volver a donde estábamos. Bien. Esperen un momento que si aquí no veo. Era acá, ¿vale? Era, sí, creo que era acá. Así que nos vamos usando vuelo rápidamente. No vamos a perder el tiempo, chicos. Bien. Y nos vamos ahora sí. Continuamos nuestro camino, ¿vale? Bueno, por acá. Por acá. Bien. Ahora, one moment, please, chicos, por favor. Bolsa. Vuelo. Super repelente. Importantísimo para no tener que estar luchando y luchando con los Pokémones, ¿vale? Que me fastidia un poco. Y bueno, ya nos podemos estar yendo, chicos. Por acá era. Por acá ya estuvimos. Solo hay una forma de saberlo, que es viendo si él nos pide luz. Sí, vale, ya estuvimos acá. Entonces, vámonos. Por acá. Por acá ahora. Entrábamos acá. Sí, bien, vale. Bien, 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 bien. Vale. Bueno, y ahora. Otro repelente. Y creo que por acá podíamos cortar camino, ¿vale? Así que vamos a ver. Pau, pau, pau. Perfecto. Ahora es por abajo, ¿vale? No pasa nada. Vale, por acá abajo. Chip, chip, chip. Bueno, pau, pau y pau. Listo, vámonos. Ahora sí, chicos, vamos a entrar. Castillo Ancestral. Aquí hay un evento, ¿vale? Pero no recuerdo cómo se activaba, que era de un Pokémon, ¿vale? Bueno, por acá. Vale. Flauta blanca, no recuerdo para qué era este objeto. Bueno, vamos a entrar por acá primero. Vamos a ver. Ah, era este. Un momento que yo quiero ver una cosa, si esto cuenta como nueva ruta. Momento. Momento, momento, quiero ver solamente, chicos. Porque si es nueva ruta, puedo capturar Pokémon, ¿vale? Si no, creo que yo que no, ¿vale?
Salgamos de acá y volvamos a entrar y miremos, creo que sí es nueva ruta. Castillo Ancestral, sí cuenta como nueva ruta, ¿vale? Lo que significa que podemos capturar a este volcán ahora. Si no me falla la memoria, ese es su nombre. No, creo que no, un momento. Tiene que estar random, ¿verdad? No, no está random, entonces no lo podemos capturar, chicos, ¿vale? No cuenta como primer Pokémon de ruta. Bueno, tenemos que matarlo. Espada Santa, esperemos ser más rápidos que él. Pues no. Vale, se sube la defensa. Cuerpo en llamas, vale. Bueno. Fuimos. Vale, no podemos subir, ¿en serio? Bueno. Pokémon. Vigigem, básicamente porque tiene martillazos tipo agua. Este es un tipo bicho fuego, si no me falla la memoria, ¿vale? Bien. Vale, martillazo. Más rápido que nosotros, bueno. Me hace retroceder y me estresa, ¿vale? Me estresa. Se sube él. Hola. El ataque, ¿vale? Me he quitado el ataque. No me jodas. Vale, me está cabreando este Pokémon, chicos, lo admito. Martillazo, pao. Y muerto, vale. Gracias. Y se muere, perfecto. Y nos vamos de acá, ¿vale? No se podía capturar. Hubiera sido interesante ver, poderlo capturar, pero debido a que no estaba randomizado, chicos, no se puede, ¿vale? Pero en este castillo sí puedo capturar nuevo Pokémon, ¿vale? Eso sí puedo hacerlo. Que hay un MT. Bueno, no era un MT, era un objeto, una tela terrible. Y pues ya exploraríamos toda esta zona, chicos, ¿vale? Voy a esperar es que se me acabe el repelente para capturar el Pokémon de esta ruta. Eso sí que sí lo voy a hacer, ¿vale? Así que vámonos de acá y espero. No, vale, vamos a ver si aquí salían Pokémones. Yo diría que sí. Veamos. ¿No? ¿En serio no? No creo, vale. Vamos a entrar acá nuevamente y veamos. A ver. Sí, primer Pokémon de esta ruta. Que Bopo. Bueno. No me quejo, ¿vale? Vale, recurrente. Es más rápido que nosotros. No, 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 no. Uf, bueno, lo aguantamos. Recurrente, ta, 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 ta. Uno. Dos. Vamos a cambiar de Pokémon. Ah, no sé, el esclavo. Solamente como para que sirva de parring. Aunque un momento, chicos, un momento, un momento. Creo que el esclavo no se puede usar, ¿vale? Creo que no. No, no recuerdo muy bien. No, no se puede usar, ¿vale? Así que en batalla no se puede usar el esclavo, ¿vale? Es el esclavo. Solamente, ¿vale? Uno. Se libera. Bueno. Tenemos que bajarle más salud, chicos. O mandarle otra super. No lo sé. ¿Cuánto llamas de video? Vale, 19 minutos. Así que yo creo que lo terminaremos con la captura de este Pokémon. Si se deja. No se deja. Bueno. Esperemos. Vale, muere. Me vale usar Pokémon. Yo diría que él. Vale. Perfecto. Ahora. Ventisca porque él es hielo, así que no creo que le haga mucho al ataque. Esto no me va a quitar mucho. Lo sabía. Vale, no fallamos a la ventisca que también es perfecto.
Y ahora sí, Super Bowl. Vamos a ver. Captúrate. Por favor. Uno. Dos. Tres. Vale. Se sube la defensa. Yo diría que aquí tenía un poco más de vida, ¿vale, chicos? Así que otra ventisca. Vale, esto me va a quitar, yo diría que sí. Pues no mucho, pero sí. Vale, ventisca, veamos. Y ahora sí, por favor, por los huevos, captúrate. Por favor, por favor, por favor, te lo pido, te lo suplico, no me hagas perder más dinero. Porque las pokebolas cuestan y estas más que otras, ¿vale? Pues no. Vale. Es que yo sé que si le hago una bocajarro lo mato. Y si le hago una espada y un rueda doble, yo creo que también. Veamos. Veamos, a ver. Uno. Y no, me lo mate. No lo puedo creer, en serio lo mato. Bueno. F. F, 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 F. Así que vamos a ir dejándolo por acá, chicos. Y en el capítulo de las 8 seguiremos, ¿vale? Segundo Pokémon de ruta que mato, o sea. Qué mala suerte la mía. Pensé que no moriría, pues porque tenía la defensa subida, pero pues no. Así que nada, chicos. Nos veremos afuera de la cueva en el capítulo de las 8. Y pues dicho esto, adiós.